La gente que está entrando hoy ahí, ¿quiénes son? Pues políticos. ¿Y qué son los políticos? La gente que organiza... Como los reyes de aquí. ¿Vosotros oísteis alguna vez eso de que los políticos mienten? Sí, pero no he entendido todavía muy bien por qué mienten. Yo tampoco. Sí, esto lo está escuchando toda España. Muchas veces dicen que van a hacer una cosa, pero luego hacen la contraria. ¿Pero mienten más los políticos que otras personas? Yo creo que sí. Si alguien es de izquierda y gobierna la derecha, dirá que están mintiendo, y si es al revés. Dicen cosas que no son verdad para que la gente lo admire más. Lo exageran para que les voten. Claro. Yo veo la tele y digo, mamá, cambio de canal porque esto me gusta. O sea, ¿tú eres capaz de estar viendo un político o una política y notar que está mintiendo? No, porque son muy serios. ¿Todos y todas? Todos. Se ponen igual un poco más nerviosos porque no saben muy bien qué decir. No hay ni uno ni una que no. Les faltaría que le quitiera la nariz para sus pelabas. ¡Oh, sería maravilloso! Claro. Que esté un político hablando y de repente le empezara a crecer la nariz. Menudo lío. Menudo lío. ¿Por qué lo harán? Porque quieren fingir que son una cosa, pero luego no son esa cosa. Son peores o mejores. Piensa, por favor, un castigo que le podríamos poner por mentirnos, ¿vale? Vale. Venga, ya. ¿Un castigo? Sí. Cada vez que mientan, que les paguen menos. Ahora mismo están todos en casa, asustadísimos, diciendo que nos quedamos sin... ¡No!